Muy buenas tardes, mi nombre es Tamara Droguet, soy Product Planner de Melón Hormigones. Estoy a cargo de la línea de pisos, pavimentos y obras civiles y les doy nuevamente la bienvenida en esta oportunidad a nuestro webinar de pisos de retracción compensada para logística e e-commerce. Hoy nos acompañará José Ignacio Poblete, gerente general de Catemu, empresa especialista en el diseño y construcción de pisos industriales. Luego tendremos la presentación de Marjorie Córdoba. Al igual que nuestros webinars anteriores, sortearemos un set parrillero y una mini escultura entre las personas que se mantengan activas en nuestro webinar y contesten la encuesta final del webinar. Aprovecho de recordarles que para realizar sus preguntas se encuentra habilitada la plataforma al lado derecho donde pueden hacer las preguntas y responderemos a ellas al final del webinar. A continuación, José Ignacio se toma las pantallas para dar inicio a este webinar de pisos de retracción compensada para logística e e-commerce. Bienvenido, José Ignacio. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Tamara, por la presentación. Y bueno, sí, nosotros somos Catemu, somos una empresa que se dedica al diseño y construcción de pisos industriales de hormigón. Y hoy día les voy a hablar sobre nuestro producto estrella, son los pisos de retracción compensada. Es el piso más técnico que se puede conseguir en nuestro país. Está diseñado para las solicitaciones más altas y es el piso que nosotros más construimos, ¿no? Lo conocemos mucho desde el 2010 que lo ejecutamos y espero que los que no lo conozcan aprendan un poco hoy día. A nosotros nos gusta mucho todo el aspecto técnico, nos enfocamos muchísimo en esto para poder lograr un producto de primer nivel y sobre todo que pueda satisfacer las necesidades operacionales de cada uno de nuestros clientes. Entonces, hoy día con la explosión de logística a partir del e-commerce y de la velocidad que tienen que viajar los paquetes, estos pisos en general han tomado mucha importancia y por eso quiero compartirlo hoy día con ustedes, ¿ya? Vamos a comenzar primero, entonces, con un título que dice distribución de almacenaje. Esta es una de las áreas de pisos industriales y es la que vamos a ver hoy. Nos vamos a enfocar exclusivamente en superficies planas, en edificios cerrados. Pero no solamente ese es el mundo de los pisos industriales. Ahora, para el movimiento de paquetes y sobre todo de logística en e-commerce, en el 99,9% de los casos se da en estas condiciones y por lo tanto nos vamos a enfocar exclusivamente acá, ¿ya? Bueno, primero comienzo con una foto porque es bien impresionante qué es lo que se hace hoy en día en términos de logística. Esta foto está tomada de una grúa que está a 14,5 metros de altura, la última viga, y lo que se ve al fondo es una persona. Este es un pasillo de 1,80 m de ancho y por acá circula una máquina que pesa cerca de 10 toneladas. Esta máquina lo que hace es circular día y noche, 6 días a la semana, permanentemente tomando y dejando productos en movimiento a gran velocidad. Para poder soportar una operación de este tipo, tenemos que tener un piso que sea diseñado y construido para esto. Y por lo tanto, espero que hoy día ustedes puedan aprender algunos conceptos claves y el día de mañana tomar buenas decisiones o asesorar a alguien para que lo pueda hacer. Entonces, lo primero es comenzar con haciéndonos las preguntas fundamentales, ¿ya? Para poder diseñar un piso, tenemos que entender qué es lo que va a ocurrir acá. Y lo primero, esto podría en definitiva separarse en dos partes: cuál es el tránsito que va a tener y cuáles son las cargas. Yo se las voy a detallar ahora. Y finalmente, qué es lo que esperamos a futuro y qué capacidad tenemos para poder construirlo. Entonces, lo más difícil de resolver en un centro de distribución es poder darle servicialidad a los equipos móviles. Por lo tanto, hay que tener muy claro cuál es el tipo y peso de los equipos móviles que van a circular acá, ¿no? Si son grúas del tipo Reach, order picker, trilaterales, si son robots automatizados, a qué altura van a trabajar, ¿no? Y también tener claro si es que son equipos de rueda dura y de rueda blanda, ¿no? Es muy distinto el efecto que tiene una rueda blanda sobre un piso que el que tiene una rueda dura. Naturalmente, la rueda dura va a tender a deteriorarlo con más facilidad. Hoy día, de todas maneras, y van a ver algunas imágenes después, lo más común es que los equipos tengan ruedas duras. Luego de eso, tenemos que tener claro
los equipos móviles qué tipo de tránsito van a tener. Y hay dos grandes separaciones que son multidireccional o tránsito definido. Multidireccional es donde el operador decide por dónde va a circular la máquina, es decir, él la puede manejar dentro de los pasillos o las áreas. Y tránsito definido son tránsitos que están automatizados o que están definidos por alguna guía física, pero que en definitiva hacen que las ruedas circulen siempre por los mismos puntos. Y lo que se busca con esto es un proceso repetitivo que normalmente adquiere mucha velocidad y está diseñado para trabajar principalmente en altura. Por lo tanto, las exigencias tienden a ser mayores que para tránsito multidireccional. Luego tenemos que fijarnos en otras particularidades, como por ejemplo plataformas que pueden estar instaladas en el piso, fosos, equipamiento, ya que el piso es un elemento que debiera apoyarse en la base y ser completamente independiente de cualquier elemento perimetral o cualquier elemento que esté inserto, y por lo tanto, si es que hay, por ejemplo, un foso o alguna cámara o algo que pueda amarrar el piso, debe ser considerado en el diseño para que pueda funcionar correctamente. Y finalmente tenemos las cargas puntuales, que son las que normalmente tienden a generar los mayores esfuerzos en el piso y que van a definir, por lo tanto, los espesores y la resistencia del hormigón, y son, en este caso, son el tipo de racks y el peso de los palets. Y después les voy a mostrar un par de imágenes para que les quede más claro. Y este es un punto que nosotros hemos ido tomando conciencia cada vez más, porque es muy impresionante cómo ha ido cambiando en el último tiempo, es la flexibilidad, ¿ya? Los pisos hoy día, no es raro que un proyecto se origine y durante el ciclo de desarrollo del proyecto, que puede ser de un año o 9 meses antes de que se empiece a ejecutar, o de que se empiece a ejecutar hasta que se empiece a habilitar, cambian las necesidades del cliente debido al rumbo que ha tomado o la importancia que ha tomado el e-commerce. Y en ese caso es muy importante que el piso y el edificio en su conjunto estén preparados para poder soportar una operación que pueda ser distinta a la que está diseñada originalmente. Y desde ese punto de vista, la flexibilidad es fundamental, porque podemos diseñar un piso para una operación muy particular, muy definida, que quede quizás obsoleta en 3 años más o quizás en menos tiempo hoy día, y luego ese piso tendría muchas dificultades para poder reutilizarse para tener una operación que, por ejemplo, se transite en un sentido distinto al actual. ¿Okay? Y por último, también hay que tener en cuenta la factibilidad constructiva, porque tenemos que pensar que esto, más allá del papel, tiene que llevarse a cabo, tiene que poder construirse, y no todo se puede construir igual en todas las partes de Chile. Entonces, es un tema que también tenemos que considerar. Y bueno, ¿Cómo se desarrolla la logística hoy día en Chile? Fundamentalmente, cuando hablamos de racks, hablamos de 3 tipos de grúas. Tenemos grúas contrabalanceadas a la izquierda, que son equipos que pueden operar, normalmente llegan a 4 o 5 metros de altura, pueden llegar un poco más, pero lo normal es utilizarla en esas alturas. Luego tenemos las grúas reach o apiladores, que son equipos que acá se utilizan normalmente hasta los 10, 11 metros, diría yo. Y luego tenemos, a mano derecha, tenemos las grúas trilaterales, que son grúas que operan en pasillos que son muy angostos y permiten trabajar a mayor altura. Acá en Chile el proyecto más alto ha sido, que nosotros conocemos, 15,5 metros. La verdad que es mucho lo que se puede ganar, y aquí hay un ejercicio que muestra qué es lo que se consigue con cada uno de estos sistemas, ya que tienen pros y contras, naturalmente. Este sistema, por ejemplo, este es un ejercicio donde podemos ver en 2.000 metros cuadrados qué cantidad de pallets podríamos utilizar, o sea, podríamos instalar, perdón, al utilizar este tipo de grúa, que ocupa un pasillo que mide cerca de 3,5 metros. Y si utilizamos 5 posiciones de altura, con cada altura de 1,30 m, podríamos poner 3.000 posiciones. ¿Okay? Ahora, con una grúa un poco más avanzada y un pasillo un poco más angosto, podríamos duplicar la densidad de la bodega al llegar a una mayor altura y tener 6.426 posiciones, ¿ya? Estamos hablando de un pasillo de 2,70 metros. Naturalmente, las exigencias ahí de nivelación del piso tienen que ser mayores porque estamos trabajando más alto, ¿ya? En este caso son cerca de 10,5 metros lo que aparece. Y una grúa trilateral puede operar en un pasillo de 1,85 metros. Este es un equipo que pesa 3 veces aproximadamente lo que pesaban las 2 grúas anteriores que les mostraba, pero permite
densificar la bodega 3,6 veces más de lo que lo haríamos si utilizáramos una grúa contrabalanceada. En este caso estamos poniendo pallet cada 1,30 m y son 15,5 metros de altura, que es algo perfectamente posible. En ese caso, lo que se consigue con esto es una gran densidad, una velocidad de operación muy alta, una mejor utilización del metro cuadrado, que naturalmente es escaso y es caro, por lo tanto, y sobre todo se consigue trabajar a una mayor velocidad y de manera más eficiente adentro de la bodega, también de manera segura, y de esa manera lo que hacemos es maximizar, por lo tanto, los tiempos dentro de la bodega, y eso quiere decir también maximizar los tiempos en que los clientes van recibiendo los productos. Entonces, esta es una tecnología que cada vez se utiliza más, la hemos visto mucho, y un poco la industria tiende hacia allá, en alguna medida. Naturalmente, los pisos también acá son mucho más exigidos porque la nivelación que se requiere es mayor incluso que para el caso anterior. Y bueno, el punto que tenemos que tocar acá es fijarnos muy bien qué es lo que va a pasar con el piso, ¿no? Porque es muy distinto tener este tipo de tránsito, por ejemplo, de ruedas grandes y blandas, que era muy común hace unos 10, 15 años era muy común utilizar este tipo de bodegaje, principalmente en bodegas que tienen portones a piso, es decir, donde el pavimento exterior está al mismo nivel que el piso interior, y por lo tanto, con este tipo de ruedas se puede circular de un lado hacia otro, ¿ya? Porque la rueda es blanda y por lo tanto puede andar sobre un pavimento rugoso y un pavimento liso. Pero hoy día, en general, el bodegaje no es de ese tipo. Hoy día, la mayoría de los productos entran y salen de las bodegas por andenes de carga, directamente desde el camión hacia el interior de la nave, y por lo tanto, los equipos que se utilizan para mover las cargas son más bien de este tipo, ¿no? Y todos estos equipos tienen ruedas duras. Y las ruedas duras lo que hacen es que ante cualquier discontinuidad en el piso generan un pequeño golpe que si no se trabaja bien el piso para poder resistir ese tránsito, el piso va a tender a deteriorarse. Estamos hablando de las juntas, ¿no? Incluso la traspaleta, que es un equipo más pequeño, de menor peso, también puede ser muy agresivo porque sus ruedas también son muy duras y estas uñas pueden ser largas, pueden tener 3, 4 palets de 1.200 kilos. El efecto que va a tener en el piso cuando transita esta traspaleta puede ser muy dañino en la junta y por lo tanto hay que protegerla. Y bueno, este es el equipo que yo les mostraba antes también, es una grúa lateral. Si consideramos las grúas que yo les mostraba, estos equipos de acá pesan cerca de 3.500 kilos. Bueno, esta máquina hoy día, una grúa lateral normal, pesa entre 9.000 y 10.000 kilos. Y por lo tanto, el efecto que tiene sobre el piso es muchísimo mayor. Y la nivelación que requiere para trabajar correctamente y de manera segura tiene que ser muchísimo más precisa, ¿no? Si se fijan acá, la máquina mantiene las ruedas abajo, pero la caseta con la persona sube para poder visualizar lo que está tomando, y por lo tanto, lo que se requiere para que esta máquina funcione bien y que esto se dé de manera segura y no exista un bamboleo más allá de lo que pueda superar la máquina, es que el piso tiene que cumplir con una tolerancia muy precisa para poder funcionar, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, este caso que pareciera sacado de Estados Unidos, pero esto ya está funcionando acá en Chile. Acá deben haber cerca de unos, por lo menos 30.000 metros cuadrados ya utilizados con esta tecnología. Estos son robots que lo que hacen es que mueven las cargas desde su ubicación, que es muy densa, hacia la de una persona que toma productos puntuales, ¿ya? También hay robots, en este caso, con esta misma tecnología, hay robots que pueden mover hasta, o sea, incluso pallets. ¿Ya? En general se dedican a mover cargas que van entre los 300 kilos y los 1.200 kilos. Y esta es una tecnología que, si bien no reviste las necesidades en cuanto a carga puntual sobre el piso o a trabajo en altura, al ser un robot automatizado, lo que necesita es que el piso tenga dentro de la superficie de apoyo de las ruedas de la máquina una gran lisura para que pueda mantener siempre todas sus ruedas apoyadas y no pierda nunca la trayectoria, porque si no, naturalmente se produciría un desbalance en el sistema, se entorpecería la operación y no funciona como se necesita. Estos robots en movimiento son súper eficientes y se mueven muy, muy rápido.
Y bueno, eso en términos de equipamiento, que es muy importante que sepamos en definitiva cuál es el tránsito que vamos a tener, porque acorde a eso se tiene que diseñar el piso. Y luego tenemos también cuáles son las cargas que se van a transmitir. Y tenemos, por ejemplo, lo más utilizado en bodegaje hoy día, acá en Chile al menos, es el rack selectivo, que es un rack donde los pallets se ubican de frente. Puede ser un pasillo angosto para una grúa trilateral o puede ser un pasillo ancho para un apilador convencional, ¿ya? Estos racks pueden llegar a 15 metros de altura, probablemente. Toda la carga de este rack se va transmitiendo al piso a través de sus puntos de apoyo, que son las patas. Y por lo tanto es muy importante tener en cuenta cuánto pesan todos los pallets que se ubican sobre el rack para entender cuál es la carga que debiera resistir el piso, por lo tanto cuál es su espesor y la resistencia del hormigón. Pero también hay otros tipos de racks y que es importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo un cantilever que está diseñado para sostener cargas largas, lo que hace es que transmite la carga al piso con vigas de apoyo que pueden ser menos exigentes para el piso y por lo tanto el piso podría tender a tener menores espesores. Hay que tomarlo en cuenta porque también podría generarse un ahorro importante por ese lado. Tenemos también este tipo de racks que se llaman pushback, donde lo que hacemos es poner una carga y empujar las demás hacia atrás y después vamos tomando la última que pusimos hacia adelante. Requiere una mayor nivelación del piso para que el sistema funcione bien. También tenemos racks drive-in, que lo que hace es que la grúa entra a distintas posiciones del rack. Y tenemos el flow rack, donde la carga se pone a un lado y se recoge del otro. Lo que hace este rack especial es que también requiere una nivelación muy precisa del piso para poder permitir que todo el sistema funcione. Y también tenemos los racks autoportantes, que este es un sistema completamente distinto. Lo que hace es que el piso se construye como una fundación para después sostener los racks y los racks sostienen el techo. De esa manera todo es una gran estructura. Hoy día esto es bastante poco usado, principalmente por lo que les comentaba al principio. Si nosotros hacemos esto, estamos condenados a mantener el layout para siempre, porque en definitiva no tendríamos cómo sacar los racks para poder modificarlos de lugar, ya que estos sostienen el techo. Por lo tanto, la flexibilidad se ve bastante mermada con esta configuración, pero sí se utiliza para operaciones que son muy definidas, como por ejemplo podría ser un freezer. Y también hay que fijarse en detalles, por ejemplo, si las patas de los racks caen rectas o tienen un pequeño desplazamiento, porque eso también va a generar distintas cargas sobre el piso y por lo tanto el espesor o la resistencia del hormigón se podría ver afectada, ¿no? Y este es un sistema también súper novedoso, nosotros ya lo vimos en Chile, estos se han instalado los primeros cerca de 500 metros cuadrados, un sistema súper interesante. Esto se trata básicamente de que las cargas se van poniendo y sacando a través de robots que circulan por sobre una grilla, que cada uno de estos cuadraditos es un túnel hacia abajo donde se van instalando cajas plásticas con producto dentro. Esto está muy en línea con el comercio electrónico y si se fijan abajo se ve una foto donde hay un mesón. En ese mesón la persona lo que hace es cargar productos al sistema o recoger productos del sistema. ¿Qué requiere esto? No requiere gran resistencia al piso en términos de cargas, porque son cargas relativamente livianas, pero sí es muy importante la nivelación. Y por lo tanto, aquí también los pisos que yo les voy a comentar después tienden a tener mucho valor, porque al tener muy pocas juntas se mantiene la nivelación muy bien en el tiempo. En general, la nivelación es un punto que adquiere cada vez más importancia para que las operaciones se puedan desarrollar correctamente. Tenemos también este tipo de sistema, que uno es el Shuttle, que lo que hace es mover cargas de manera automatizada, muy compacto, se utiliza mucho mejor en definitiva el espacio, ya que los productos viajan a través de esta gran caja automatizada y por lo tanto la eficiencia que se logra es muy alta. Y bueno, y en general, con esto lo que yo les quiero comentar es que estamos saliendo de la lógica de una bodega ordenada, definida, donde lo que tenemos son pasillos perfectamente paralelos unos de otros, con una zona donde en el frente despachamos o recibimos todas las cargas y podemos pasar, perdón, que sería en el fondo este tipo de bodegaje que se utiliza mucho, pero no necesariamente en toda la bodega. Estamos pasando a bodegajes o a sistemas más mixtos y que no sería raro, por ejemplo, de que en algún momento, en el corto plazo, una zona completa de racks
se elimine y se instale un sistema distinto. Este, por ejemplo, es un centro de distribución que nosotros construimos también. Esto es de Falabella y, si se fijan, esta es la operación que se sostiene hoy día, que es distinta, a pesar de que también tiene racks, pero es distinta a esta zona, que es el trabajo más convencional que veíamos a diario. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Es básicamente ofrecer una solución para que se puedan cumplir con todas las necesidades de los clientes, es decir, que tengan un piso que tenga alta resistencia, que tenga una muy buena performance de nivelación en el tiempo y que dé flexibilidad a futuro para poder realizar básicamente cualquier sistema de almacenaje o de tránsito que se pueda desarrollar, ¿ya? Les voy a mostrar un video de cómo se construyen para poder hacer esto un poquito más gráfico. No, perdón, este no es el video. Lo voy a sacar acá. Bueno, esta es la construcción de un piso de retracción compensada. Voy a poner pausa un momento para explicarles un par de cosas. Esto es un sector de cerca de 1.200 metros cuadrados. Este es un piso que tiene una capa de plástico y una encierradura. Y si se fijan, lo que hacemos es vaciar hormigón muy, muy rápido para poder generar un comportamiento bien homogéneo del hormigón en general y lograr que luego su terminación sea bien pareja y la nivelación muy buena. Entonces voy a ir avanzando y voy mostrando acá un par de detalles. Se trabaja con una máquina niveladora y compactadora láser, que lo que hace es entregar la primera nivelación del hormigón, pero también esto es muy combinado con un trabajo manual. Esto no deja de ser artesanal a pesar de estar muy tecnificado, ¿ya? Se fijan que utilizamos una cuadrilla que debe tener cerca de 18 o 20 personas cuando los pisos son bien exigentes, porque el hormigón va a endurecer muy, muy rápido y ustedes se van a dar cuenta que a lo largo del día vamos consiguiendo ya ir dejándolo terminado, ¿ya? Un vaciado normal comienza a las 7 de la mañana y se termina a las 12 del día o a las 11 del día, hasta las 11 de la mañana, perdón, y se termina de pulir cuando las temperaturas son altas, que es lo que van a ver al final del video, cerca de las 5 de la tarde, es decir, desde que empezamos a hacer el hormigón hasta que lo terminamos pasan menos de 12 horas. Y todo este video que ustedes ven acá está grabado en ese tiempo. Entonces es un trabajo súper exigente que requiere de muchas personas y mucha maquinaria para poder ir dejando todo el piso como corresponde y darle la dureza que se necesita para sostener operaciones como la que les estaba mostrando. Y acá le pongo la pausa porque es importante mencionar esto. Todos los pisos tienen que cumplir con algún estándar de nivelación y de lisura, ¿ya? Son los números que normalmente se llaman FF y FL. Y lo que hacen es básicamente establecer parámetros objetivos de desviaciones cada 30 centímetros y desviaciones cada 3 metros, de manera tal que el piso sea capaz de sostener una operación de acuerdo en el fondo al tipo de grúa que va a circular por arriba y que se pueda garantizar su correcta operación. Entonces, esta persona que está acá en el centro del paño tiene una máquina que lo que hace es ir tomando puntos aleatoriamente por el piso y después de eso emitir un cómputo para entregarnos qué tan nivelado, o sea, qué tan liso y qué tan nivelado está el piso y saber si cumplimos o no con el requerimiento. Esta es una nave, en todo caso, particularmente exigente. Acá tenemos debajo del hombro, hay casi 18 metros de altura y la operación de las grúas es a 14,5 metros. Por lo tanto, son pisos de alta exigencia de lisura y de nivelación. Y es el trabajo que se hace a diario. Todos los días se repite esto de manera secuencial y es muy importante hacerlo de esa manera porque si queremos garantizar calidad tenemos que ser consistentes en nuestro trabajo. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se configuran estos pisos? ¿Qué es lo que les quiero detallar? Bueno, primero que nada, la característica que tienen estos pisos es que a diferencia de un hormigón convencional, estos pisos no llevan corte. Lo que quiere decir que entre cada paño hormigonado hay una junta y esa es la única junta que vamos a tener en el piso. El paño que yo les mostraba recién tenía cerca de 1.200 metros, por lo tanto, son juntas de 35 por 35 metros aproximadamente. Y de esa manera, al evitarnos todos los cortes, tenemos entre un 90 y un 95% menos de juntas, porque eliminamos todos los cortes que tienen distanciamientos variables, por eso es que el número es variable. Para poder construirlo,
Sobre la base se utiliza una capa de polietileno, lo que hace es facilitar el movimiento entre el hormigón y la base, permitir en el fondo el desplazamiento. ¿Y por qué permitir el desplazamiento? Porque este hormigón tiene una particularidad que tiene un componente expansor, ¿no? Y para expandirse de manera controlada, lo que hace es que además tiene una enfierradura. Entonces, al combinar una enfierradura con una expansión, lo que hacemos es básicamente, con el hormigón, acá aparece la curva del hormigón, lo que hacemos es estirar el fierro que está dentro del hormigón durante los primeros 7 días. Esta es una curva que muestra expansión hacia arriba, contracción hacia abajo y tiempo en este eje, en el eje horizontal. La curva de un hormigón convencional es la curva que está abajo y la curva de un hormigón de relación compensada es la que está arriba. En los primeros 7 días, que es lo que marca la primera línea, el hormigón se expande, es decir, estira la encierradura y la estira dentro del rango en que ella es capaz de volver a su tamaño normal. Y por lo tanto, el resto del tiempo de un año, lo que hace el hormigón es ir secándose, es decir, se va contrayendo, pero el fierro que está contenido adentro lo mantiene comprimido y por lo tanto no se hace necesario cortarlo. Y de esa manera lo que generamos son grandes paños sin corte. Además, este hormigón tiene una particularidad, ya que debido a sus componentes, como tiene un componente adicional que es el expansor, tiende a ser más denso y por lo tanto se logra una resistencia superficial entre un 30 y un 40% superior a un hormigón con cemento Portland convencional. Por lo tanto, es muy resistente, no tiene junta y de esa manera lo que hacemos es presentar en definitiva o ofrecer a nuestros clientes una plataforma ideal para desarrollar sus procesos de bodegaje. Y esta es una secuencia constructiva, este es el centro de distribución de Falabella que yo les mostraba antes, son 40.000 metros cuadrados, un pelito menos, por lo tanto cada uno de estos cuadrados es de cerca de 1.600 metros cuadrados, tiene una junta de 45 por una junta de un poco menos de 30 metros, perdón, de 35 metros, y avanzamos de esta manera. El hormigón tiene que tener la posibilidad de expandirse, por lo tanto no podemos hacer cualquier secuencia, solamente se los muestro de manera informativa, arriba a la derecha se ve una flecha donde está el acceso, y vamos avanzando en una secuencia constructiva que siempre es en diagonal. Cada día de la semana, de lunes a viernes, hacemos un paño de hormigón. Y básicamente lo que hacemos en este caso es ir avanzando un paño por día. Y si se fijan, en 28 días tenemos construida una bodega de casi 40.000 metros cuadrados, los cuales en los primeros 10 días ya todos los primeros pisos que se ejecutaron son transitables para poder seguir equipando la nave. Bueno, y finalmente un par de fotos para ver, para poner esto en contexto. El centro de distribución de Lo Express, bueno, nosotros llevamos haciendo esto desde el año, en realidad, 2010. Comenzamos con Unimark, luego con Walmart. En Blue Express, este es el año 2013-2014, lo que vieron en el video, son paños de cerca de 1.300 metros cuadrados sin corte, ¿cierto? Tenemos también la ampliación de Walmart de Los Aguirre, acá una foto, estos son 6.000 metros cuadrados de bodega que se sumaron a los 45.000 metros cuadrados que se habían hecho en el 2011, esto es del 2014. Tenemos la ampliación de Sodimac Lo Espejo, acá este es un proyecto bien interesante porque se comenzó configurando con racks y luego se detuvo en una parte la instalación de los racks para hacer una prueba con robot automatizado. La verdad funcionó muy bien, gracias a la flexibilidad que permite este piso. Son 28.000 metros cuadrados de piso de relación compensada. También en AgroSuper San Vicente, en cámara, este es un piso muy valorado también, en cámaras refrigeradas, básicamente, porque al no tener juntas, el riesgo de falla es muy, muy bajo, por lo tanto, la posibilidad de tener que reparar adentro de una cámara que es muy difícil y muy caro, se disminuye al mínimo. Y este es un proyecto emblemático para nosotros, es el centro de distribución de Walmart del Peñón. Son 131.000 metros cuadrados de pisos de retracción compensada. Es la nave más grande que nosotros hemos construido, la nave más grande que construyó Walmart fuera de Estados Unidos, y estas son algunas fotos de ese lugar. La verdad que espectacular el proyecto, se fijan, los pasillos son realmente eternos. Fue un trabajo muy bonito, lo hicimos completo junto con Melón. Hicimos son cerca de 100 días de vaciado de hormigón continuo sin parar, y eso es lo que yo les quería mostrar hoy día.
Así que cualquier pregunta, duda, la puedo ver luego de la presentación de Marjorie. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. A mano izquierda está el link de la página de Catemu, por si quieren mayor información. Ahora los voy a dejar con un video y con Marjorie, que se toma las pantallas para seguir con la presentación. Melón Hormigones presenta Continua, un hormigón de retracción compensada, diseñado para satisfacer la necesidad de tecnificar los centros de distribución, permitiendo construir pisos sin cortes ni juntas de hasta 1.600 metros cuadrados. Esta tecnología, que se encuentra disponible desde el año 2012, consiste en fabricar un hormigón que, debidamente restringido por la armadura, va a tener en una etapa inicial una expansión igual o ligeramente superior a la retracción por secado prevista. Posteriormente, durante la etapa de expansión, el hormigón experimentará una cierta precompresión, la que se aliviará durante la etapa de retracción. El resultado es que en su estado final de equilibrio, Continua permanecerá con tensión nula o con una ligera tensión de compresión residual, de modo que eliminará potenciales riesgos de fisuración. Continua es una tecnología que permite hacer pisos de alto estándar, hoy usado principalmente en centros de distribución que utilizan maquinaria tecnificada y que, por el uso optimizado de los espacios, necesitan pisos súper planos. Continua, además, está especialmente diseñado para pisos con altos niveles de planicidad y nivelación. Por su naturaleza, tiene un alabeo despreciable, admitiendo operaciones de alta intensidad al tránsito sin sufrir desgaste superficial ni deterioro de juntas, lo que se traduce en un aumento de la durabilidad de los pisos. Bueno, a continuación, Marjorie Córdoba, subgerente de soluciones constructivas de Melón Hormigones, va a hacernos una presentación con respecto a los pisos de retracción compensada para logística e e-commerce. Bienvenida, Marjorie, toda tuya la cámara. Quedamos atentos, recordarle a la audiencia que si tiene alguna pregunta la puede hacer a mano derecha y al final del webinar vamos a leer las preguntas y a sentarnos a conversar con ustedes. Adelante, Marjorie. Gracias, Tamara. Bueno, para nosotros agradecer a todos los que están participando hoy día, y quisimos hacer este webinar con Catemu debido a que ellos son nuestro principal cliente en el uso del continuo. Qué mejor que alguien experto cuente desde su visión cómo es el producto. Ahora vamos a ver, complementando la presentación de Ignacio, qué es lo que es continuo principalmente, los requerimientos, el cuidado y algunas conclusiones que sacamos ahí en conjunto. Como decía, Continua, primero, es un hormigón de retracción compensada. Esta tecnología ha sido desarrollada hace muchos años, ya tenemos aproximadamente 10 años de vida, así que tenemos bastante en conjunto ahí de piso en cuanto a metros cuadrados de hormigón colocado de Continua. Permite hacer de piso hasta 1.600 metros cuadrados sin corte. En todo caso, existen obras que han tenido un poquito más, así que hasta 1.600 igual es una restricción, pero a
a navío un poquito más grande, losas más grandes. Y como dice, es una tecnología de hormigones especiales desarrollado para pisos industriales de alto estándar, logrando gran planeidad de nivelación, disminución al máximo de la veo, como decía el video, admitiendo así operaciones de alta intensidad al tránsito sin sufrir desgaste superficial ni deterioro de juntas, lo que se traduce en un aumento de la durabilidad de los pisos. Como decía, bueno, José Ignacio, como decía también el video, y para hacerlo súper sencillo, aquí el hormigón, bueno, acá la parte de arriba y la parte superior, es la losa del hormigón con la enfierradura. Lo que hace el hormigón, en este caso continua, se expande, tiene su expansión máxima al séptimo día, y como dice ahí, la expansión inicial pone a la barra en tensión. Y eso es lo que hace que entre la expansión y la tensión de la barra logre una, como dice abajo, una nula expansión o residual, una tensión nula. ¿Ya? En este contexto, bueno, acá está la foto, también la mostró en otro esquema José Ignacio, pero el hormigón al séptimo día tiene su expansión máxima, y esto a medida que va pasando el tiempo, logra llegar a cero movimiento al final. ¿Ya? En la parte de abajo es un hormigón normal, en general todos los hormigones tienen retracción. Estas retracciones van alrededor, hoy día dependiendo del tipo de hormigón, van alrededor de 0,7 milímetros por, claro, 7 milímetros por metro, y en este caso llegamos a 1 en la expansión aproximada. Esa es la expansión máxima como está en la foto. Otra foto, acá tenemos de en nuestro continua, que es la curva roja. Existen, alternativas en el mercado que tienen una expansión muy bajita, y los hormigones que se comportan de forma normal son ahí el negro. Es decir, todos los hormigones tienen una pequeña o una leve expansión en el día inicial y después entran en contracción. Lo que hace continuo al final es compensar esa contracción. ¿Cuáles son los componentes de continua? Y aquí uno dice, claro, ¿qué tiene este hormigón de especial? La estructura del hormigón en sí es muy similar que cualquier hormigón. De la estructura, si ustedes ven, de un hormigón estándar, de un shotcrete, en general todos tienen la base, que en su mayoría, es sobre el 70%, están los áridos. En este caso tienen arena, arenas correctoras, arenas normales, tamaño máximo de 20 milímetros y de 40. Agua y cemento. ¿Y a dónde está la complicación de este producto o su especialidad? Es que, como decía José Ignacio, tiene expansores y aditivos que lo hacen comportarse distinto y no al igual que otros hormigones. Entonces, por eso, ¿cuáles son las aplicaciones? Como decía, aquí está enfocado principalmente en pisos súper planos con mayores requerimientos. Grandes losas sin corte ni junta, planicidad y nivelación, resistencia al desgaste, durabilidad, pasillos angostos. De repente a nosotros nos preguntan si esto, por ejemplo, este producto se puede usar en, no sé, yo quiero hacer una piscina, por ejemplo, que sea una gran losa. En general no es recomendado, y yo después les voy a comentar por qué, porque necesita ciertos requisitos para poder ser colocado. ¿Cuáles son los beneficios? Como decía, permite modular las losas de hasta 1.600 metros cuadrados, controla la fisuración de retracción por secado, tiene resistencia al desgaste, 90% de juntas, que eso también tengo un ejemplo adicional, alcanza grandes niveles de planitud y gran resistencia a la compresión, mayor durabilidad y reducción del efecto del alabeo. Acá, como también lo mostró José Ignacio, esto es otro ejemplo. Este es un paño, como dice ahí, de 30 por 30. Aquí yo veo, si yo corto cada 3 metros cuadrados, que es lo habitual de los cortes que se hacen en los pisos o los pavimentos, si yo lo paso a solo junta, tengo un ahorro, en este caso, de un 93%. Como decía José Ignacio, es variable dependiendo del ancho y el largo y de los cortes que uno quiera hacer. En general, los pisos se cortan cada 2,5 o 3x3. Nosotros en general no recomendamos más allá por el tema de las retracciones que tienen los hormigones normales.
¿Cuáles son los requerimientos en general para poder colocar continua? Nosotros pedimos el diseño, el proyecto de diseño estructural del piso, ya que es súper importante. Y el diseño de retracción compensada del proyecto. El tener estos diseños permite que uno pueda controlar, y si ustedes se dieron cuenta, todas las actividades que se necesitan y se requieren para colocar este tipo de hormigón. No es un hormigón normal que no tenga ningún tipo de cuidado. De hecho, todos los hormigones tienen que tener algún tipo de cuidado. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones, por ejemplo, que debemos tener mínimas en la obra? Acá hay algunos puntos que son como súper importantes. Es la preparación de la base con una desviación máxima de un centímetro. Eso es súper importante. Como decía también José Ignacio, el tema de la instalación del polietileno de alta densidad, porque esto al moverse, el hormigón se mueve, se expande, tiene movimiento. Entonces, si uno impide ese movimiento y no lo deja correr, o no le pone este polietileno, y genera roce, lo que impide que se comporte como está proyectado. Entonces, por eso es súper importante. El sistema de curado también es una de las cosas súper importantes que lo voy a mencionar más adelante, el tema del acero refuerzo, que también es el punto de cómo se diseña la retracción compensada, que tiene que tener, de acuerdo a la retracción, la cantidad de fierro necesaria para que le compense esta expansión. Entonces, ese punto también no es menor. Las barras de traspaso de carga, el tendido del hormigón, que tiene que tener un equipo tecnificado, si usted... Como escucharon a José Ignacio, las obras parten a las 7 de la mañana y terminan 11, 12 del día y se despachan 200 cubos, 300 cubos, 400 cubos. Son jornadas de mucho hormigón. Entonces, si uno necesita, y ustedes vieron ahí que con un láser, con un láser script, que es la máquina para esparcir el tema del hormigón, ya igual había mucha gente que estaba terminando. Entonces, son cargas no habituales que trabaja esta tecnología. Respecto al sistema de juntas y sello también son requerimientos muy importantes. Acá existen cuidados que debe tener este producto, y no cualquiera. Por ejemplo, nosotros nunca se ha colocado este hormigón sin techo, sin protección. En general, el viento y el sol son súper complicados para los productos normales, para los pisos, que tienen gran exposición. Entonces, en este contexto, este como un producto aún más complejo que un hormigón normal, se solicita y no se despacha si es que no está techado y en su máxima protección cerrado perimetralmente. También, bueno, tenemos complicaciones con el tema, más que los moldes ahí que dicen ser metálico o de madera, el tema es que se deben aislar todas las zonas que están interferidas. Acá, como decía José Ignacio, este hormigón expande. Al expandir, la idea es que, por ejemplo, no choque con un pilar, que no choque con en general, los elementos que están, por lo tanto, se tienen que proteger y en general se usan láminas para proteger este tipo de faena. En cuanto a la colocación, el hormigón se debe colocar sin interrupciones. Aquí una losa, como decía José Ignacio, por día y teniendo una secuencia que permita la expansión de las losas. El gráfico, la forma de colocar, siempre tiene que tener una cara libre por el tema de la expansión. Y en general nosotros, y el compromiso hacia, en este caso, Catemo, es un camión tras otro, porque no puede haber corte, no puede haber una junta fría en este tipo de paño. Entonces, eso también es súper importante, el servicio, la colocación, para la colocación, una buena colocación. Y por último, el tema del agua y el polietileno, en cuanto al curado. Aquí puse una foto en donde está... tapado con agua y está el polietileno. En general la recomendación son 14 días porque son productos que son mucho más especiales. Y para terminar y dejar unos minutitos para el tema de las preguntas, aquí hay conclusiones. Un producto, como dice ahí, de alto performance para pisos, es una buena ejecución de ellos, permite importantes ahorros operacionales para los centros de distribución.
Una alta trabajabilidad del hormigón permite ahorro en los tiempos de ejecución de los pisos industriales. Es decir, si yo quisiera aumentar la productividad, este tipo de piso es la alternativa en el mundo de los pisos. El uso de continua, esto fue medido con los clientes que han utilizado el tema del producto y de estos grandes losas, disminuye hasta un tercio, dice, el cambio de ruedas de las maquinarias. Esos son costos que en general no se miden la mayoría de las veces. El tema de después la mantención de los pavimentos y la operación de ellos. Disminuye, como veíamos ahí en dos ejemplos, y los dos coincidieron por los paños que tomamos, entre un 90 hasta un 90% de la junta, dependiendo del paño, que sea un 93 o un 95, es variable. Aumenta la velocidad de la operación de los equipos de transporte, maximizando la eficiencia de la operación. También disminuye la reparación de pavimentos equivalentes a 0,2 UF metro cuadrado, minimiza la pérdida de producción por mantención en la operación y permite cambio en el layout en el futuro, como lo indicaba José Ignacio, que en general hoy día dar el aumento de las ventas por internet, de las ventas online, ha tenido que todo el mundo adaptarse de alguna forma. Y eso se tiene que tener y considerar cuando uno está proyectando este tipo de piso. Y en general esta solución sí lo permite. Y continúa, más un experto, es ahorro en costo. Este producto, como les comentaba, es súper especial y requiere de muchas, yo hice un repaso súper rápido de lo que se requiere y de las precauciones y cuidados que se debe tener. Entonces, se requiere un experto en la colocación y bueno, por eso que aquí vino Cateo a hablar desde su experiencia que él ha tenido bastante, es experto hoy día en la colocación de este tipo de productos. Eso. Ahora las preguntas. Sí, José Ignacio. Bueno, mientras José Ignacio, ahí está, se conectan. Bueno, muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Hoy, bueno, vamos a presentar las preguntas. Y la primera pregunta es de Jorge Órdenes y es para José Ignacio. ¿Cómo tiene que ser el encuentro del pavimento con los andenes de carga? Ya, sí, súper buen punto, Jorge. En un centro de distribución, probablemente los andenes de carga es por donde van a entrar y salir todos los productos del lugar, ¿ya? Y por lo tanto es una zona súper exigida. ¿Puedo mostrar algo? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. No hay ningún problema. Tienes que subirlo, sí. A ver. Tengo que alcanzar a subirlo. No, mira, voy a tener que explicarte lo que no voy a hacer como subirlo. Lo que tenemos que lograr es que el piso de retracción compensada se pueda expandir libremente, ¿ya? Por lo tanto, y queremos lograr además que haya una transición directa entre el camión y el piso. Por lo tanto, lo que se hace es que la cantonera que queda en contacto con, o sea, la cantonera que queda enfrentada al nivelador debe ir empotrada en el piso, pero solamente en el piso y no en el resto de los laterales, ¿ya? Para poder en el fondo moverse libremente. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que debiéramos quizás ver un anuncio y les podría mostrar una diapositiva que tengo un dibujo súper bueno para mostrar. Si me dan un segundo, voy a ver cómo lo subo. ¿Ya? Podemos seguir haciendo. Exacto, mientras hacemos otra pregunta que está destinada para Marjorie, tú vas cargando esa presentación. Eso, ok. Jean-Pierre Pariete pregunta, ¿el hormigón de retracción compensada también puede ser utilizado con fibra de acero o siempre tiene que tener una malla de acero? Mire, la tecnología que nosotros utilizamos, lo que pasa es que, retracción compensada, el fierro, aquí es el que le hace la tensión para compensar la retracción. Entonces, no se usa fibra, por lo menos continua. Existen solo dos versiones, una que es la normal y otra bombeada que hemos usado, que es para cuando, por ejemplo, estas cámaras que están lejos necesitan entrar de alguna forma y no pueden entrar los camiones. Hemos utilizado ese tipo de hormigones que tienen un poco más, mayor cantidad de finos para que sean bombeados. Pero en general, este tipo
de tecnología, la enferradura es la que le hace la compensación. Así que no usa fibra. Perfecto. ¿El fraguado de este hormigón es normal que cualquier otro hormigón o lleva algún aditivo adicional para mantener la resistencia del hormigón? Esa pregunta es de David. Sí, te puedo también, ¿cómo se llama?, responder. El fraguado, como decía José Ignacio, en alguno ahí dijo que era un poquito más rápido. Y efectivamente es un poquito más rápido porque tiene el cemento de alta resistencia y es el cemento extra nuestro. Este tipo de cemento efectivamente es mucho más rápido, por lo tanto sí tiene un fraguado acelerado, se podría decir. Y una cosa es, a ver, dijo algo de la resistencia. El tema de la resistencia en general tiene que ver con la dosis y con el tipo de cemento, el fraguado. En general es más rápido. No tenemos versiones R1, R2, R3, en general no, porque eso, los hormigones hoy día lo hacen a través de dosis de cemento y combinaciones de aditivos base, y reducciones de aditivos base. Entonces, hoy día este tipo de producto, resistencias se cumplen sin problema y se fragua más rápido por el cemento. Yo creo que ese es como... Sí, para complementar un poco lo de Mario, y la verdad que es súper rápido. Es súper rápido el hormigón. El hormigón convencional, en una época media, no sé, digamos en primavera, si se termina de vaciar a las 12 del día, va a estar terminado de afinarse, tipo quizás 12 de la noche o 1 de la mañana. Este hormigón no va a pasar de las 6 de la tarde. Es muy, muy rápido. Mira, ¿se alcanza a ver la diapositiva que estoy mostrando, no? Sí. Ya, sí. Esa es la unión entre los pisos y los pozos de los andenes. Lo que se ve acá, se alcanza a ver una línea en el borde donde hay una cantonera. Entonces, en definitiva, lo que se hace es que el foso del andén termina al nivel de la base y el piso contiene la cantonera frontal donde se va a soldar luego el nivelador. Y se instala un elemento para que sean libres los dos pisos. Así es como se tiene que construir y de esa manera, en el fondo, se permite la libertad. ¿Cierto? Y lo que buscamos es este efecto, lo que buscamos es que las cargas se bajen del camión, se suban a una plataforma y después ingresen al piso y no se encuentren con ninguna junta hasta la que venga, que probablemente va a estar 30 o 40 metros más allá. Perfecto, espero que hayamos aclarado la pregunta. Y tengo otra pregunta también para José Ignacio. Dice, bueno, muchas gracias por la presentación. Estas son palabras de Daniel Fernández. Y la consulta es, en el caso de que el control de en los casos que el control de calidad de nivelación de los pisos no se cumpla, ¿qué operaciones hacen? ¿Cada cuántos metros cuadrados de vaciado de hormigón hacen el control de calidad? ¿O en qué etapa estas se hacen para poder reparar o ajustar? Ok. Mira, el control de lisura y de nivelación, que es el FF y FL, se hace todos los días apenas se termina de afinar el hormigón. Es importante acelerar el proceso, además, porque cada minuto que pasa sin que lo tapemos con agua es un tiempo de curado que no queremos perder. Entonces, ¿en qué momento se hace? Todos los días, apenas se termina de pulir. ¿Y cuánto se mide? Hay una normativa que lo define. Ahora, ahí dependerá en realidad de la persona que mida cuánto hace efectivamente. Lo mínimo que se puede hacer por cada metro cuadrado de piso es 0,1 metros lineales, aproximadamente. Por lo tanto, si tenemos 1.000 metros cuadrados de piso, el mínimo que dice la norma es que hay que medir 100 metros lineales en los dos sentidos, que sume 100 metros lineales, para poder determinar qué tan liso y qué tan nivelado está el piso. Normalmente, esa medición se hace bastante más que el mínimo y de esa manera tenemos una muestra bien representativa de la nivelación y de la lisura del piso. Si es que llegara a quedar alguna zona bajo el estándar, que es muy raro que ocurra, ¿no? Porque cuando se definen los estándares, se establecen
números globales y números locales. Los números locales son los mínimos que se debe cumplir en una zona determinada, que por lo general es un día de vaciado. Lo que se hace es evaluar la magnitud del problema y buscar diferentes soluciones. Podría haber, por ejemplo, un pulido focalizado, ¿no?, que permita que las máquinas operen correctamente encima o que se puedan montar los racks en el caso que hubiera un problema de niveles. O se podría también utilizar algún producto para rellenar el espacio en el caso de que haya quedado un sector bajo. Es muy poco común que esto ocurra. Uno siempre evita este tipo de situaciones. ¿Y cómo lo hace? Básicamente, con todas las precauciones que comentaba Marjorie, que son fundamentales tenerlas, una muy buena coordinación y un muy buen servicio, porque el fraguado del hormigón, parejo y homogéneo, tiene mucha relación con el servicio, y estas dos cosas en definitiva van a determinar muy probablemente la nivelación y la lisura que tenga. Súper. También tenemos a Helmut preguntando, ¿qué características debe tener las solas protecciones a elementos como los pilares? Ya, las protecciones que se instalan son básicamente elementos de aislación entre el hormigón y cualquier punto rígido, cualquier elemento vertical que esté inserto en el hormigón. Entonces, lo que buscamos es que tenga un espesor suficiente para permitir la expansión correcta del hormigón. Y eso es bien variable dependiendo del tamaño de los paños, la secuencia constructiva y diferentes elementos. Pero varía entre milímetros y un par de centímetros. Súper. Jorge Órdenes pregunta, ¿en caso de generar una punta fría, afecta de sobremanera a este hormigón? Sí, porque es un hormigón que endurece muy, muy rápido, y por lo tanto, lo más probable es que en el caso de generarse una punta fría, se pueda producir una fisura. Una fisura no afecta en realidad de sobremanera la performance del piso a futuro, ¿no? Las fisuras se pueden reparar, pero naturalmente todos queremos evitarla, sobre todo desde el inicio, y por lo tanto las juntas frías hay que evitarlas. Súper bien. Jean-Pierre pregunta, ¿el vertido del hormigón también puede ser alternado como tablero de ajedrez? ¿Por qué se recomienda hacerlo en diagonales? ¿Contesto yo, Maye? Adelante. Lo que pasa es que si hacemos un tablero de ajedrez se va a dificultar mucho el acceso de los camiones a los distintos lugares, ¿no? Es raro que tengamos un centro de distribución tan grande como para poder utilizar una técnica de ese tipo, ¿ya? La mayoría de los centros de distribución miden 100 metros de ancho por, digamos, 200 de largo. Y por lo tanto, son tres paños entre un andén, entre la cara de un andén y la del otro andén. Entonces, hacer una técnica como la que nos comentan es muy poco probable, porque nos quedaríamos sin acceso para los camiones. Bueno, y lo otro, que en general siempre tiene que tener una cara libre, y hay que considerar que la expansión máxima está a los 7 días. Entonces, esas dos condicionantes, por eso que la forma mejor, aparte de lo que comentaba José Ignacio, es la forma diagonal. Sí, perdón, en realidad tenés toda razón, Mario. Lo que pasa es que yo entendí una cosa mal. Sí, un tablero de ajedrez simplemente en este tipo de piso, es decir, rellenar un hormigón rodeado de otros paños, simplemente no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque el piso no tendría para dónde expandirse, por lo tanto no lograría la tensión del fierro, y eso quiere decir que no podría luego retraerse en compresión. Claro. Súper, súper bien. Tenemos la última pregunta, así que si alguien más tiene una pregunta, tiene todavía tiempo para hacerla. Dice Guillermo Prado, agradecería explicar cómo evitan que la máquina o el camión mixer doble o altere la armadura expuesta. Me refiero al proceso de vaciado de hormigón u del nivelado. Ok. Bueno, la encierradura lo que se hace es que se instala directamente sobre el plástico, ¿ya? Y en la medida en que se va hormigonando, se va levantando con un elemento especial para poder llevarla a su punto ideal. Pero durante el tránsito de las ruedas encima, ya sea de los camiones, de las grúas o del asomero, que es la máquina niveladora láser, el fierro se mantiene todo el tiempo apoyado abajo. Y para evitar que se mueva, lo que hay que hacer es amarrar mucho el fierro.
Entonces van hormigonando los camiones y por mientras que van saliendo, los van levantando en general, esa es la forma. Sí, Claro. te complemento. Tenemos la última pregunta, es de Jorge Órdenes, les manda saludos desde EPCO y él pregunta, ¿cuál es la vida útil del hormigón? La vida útil del hormigón. Mira, los pisos en general se diseñan para 20 años de operación de un centro de distribución. Ahora, el hormigón tiende a durar mucho más que eso. Y saludos a EPCO, gran cliente. Y Jorge, muchas gracias por la pregunta. Leonor Cubillos pregunta los costos aproximados UF metro cuadrado colocado. Después te mando el correo de Leonor, José Ignacio. Sí, es súper variable, todos los proyectos se ven de a uno, si se fijan, hay un trabajo intenso de personal, maquinaria, por lo tanto es distinto hacer 30.000 metros cuadrados que 4.000, pero todos los proyectos se pueden hacer. Hemos viajado y hemos hecho, por ejemplo, en Pitruzquén, un proyecto para Sunlat de cerca de 3.000 metros cuadrados, todo se puede hacer en distinto. En La Serena, Antofagasta, así que a nivel nacional. Y ahí te complemento que para nosotros también es el costo de transporte también es variable. Entonces, es distinto hacerlo, por ejemplo, en Antofagasta, hacerlo en Concepción o en Santiago. Va a depender mucho de la cercanía de la planta y de las materias primas que tenemos ahí locales. Así que por eso que es variable. Pero ahí tenemos el correo. Y podemos, si quieres que sea algún proyecto en particular, no hay ningún problema. Entregar una evaluación de algún proyecto, sí. Bueno, de esta manera, dado que no tenemos más preguntas, le agradezco a los dos las presentaciones, a toda la gente que participó. Les recuerdo que una vez que termine el webinar va a salir una encuesta y dentro de las personas que contesten esta encuesta se va a sortear un set parrillero y una mini escultura de hormigón. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Bueno, yo antes que se vaya, antes que todos se vayan, quiero agradecer a José Ignacio y a Catemo por acompañarnos en esta presentación. Para nosotros es súper importante y sobre todo desde la mirada de nuestros clientes. Es decir, aquí qué mejor que lo diga el que lo usa, en este caso Catemo. Entonces, un millón de gracias por el tiempo y por decir ok a esta invitación. Gracias a ustedes por la Y lo pr invitación. el próximo, para los que no han seguido en todos los webinars que realizamos, el próximo martes se va a correr. Les cuento desde ya, por primicia, el invitado especial es Federico Sánchez. Así que lo vamos a correr para diciembre, en que él va a hablar de los colores en la ciudad. Así que ahí le vamos a mandar la notificación del webinar, la nueva fecha que se corre. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas nos gracias, vemos. nos vemos. También. Chao, que tengan Chao, buena chao. tarde, adiós. Igual.